Dile a tu pareja que estás ganando menos dinero o que te cortaron las horas de tu trabajo o que te despidieron. Que no sea cierto por si no funciona, pero que él piense que tienes menos dinero y le dices que vas a necesitar su ayuda pagando por lo menos parte de lo que tú normalmente pagabas. Creo que es oportuno de que hablemos de la infidelidad financiera. Lo que dice la chica, de hecho, pasa más común de lo que nosotros pensamos. Muchos hombres y muchas mujeres les mienten a su pareja en cuanto a cuánto dinero ellos verdaderamente ganan, a sus deudas, sus tarjetas de crédito, y algunos de ellos hasta les mienten sobre sus ahorros, y les voy a explicar. Resulta y acontece que muchas personas guardan un famoso ahorro por si acaso la cosa sale mal en su relación. Muchas mujeres y muchos hombres guardan dinero a nombre de un hermano, de una mamá, de papá o algún pariente, o tienen una cuenta anónima por si acaso algún día la relación termine. Bueno, yo en lo personal no veo mal que las personas tengan ahorro. Eso es algo que de hecho es buenísimo y lo fomentamos. Pero que lo tengas escondido de tu pareja, pues allí hay un problema. Porque si existe tal nivel de desconfianza entre ustedes, significa como que la cosa no está muy bien. Alguien está jugando sucio allí. Pero sí, eso es algo que hacen muchas personas, más lo hacen las mujeres. En el caso de los hombres que lo hacen, algunos hombres lo hacen, pero no es que tienen ahorro escondido de sus esposas, no. Lo que hacen es que les esconden los gastos, porque normalmente son gastos extraoficiales y no quieren tener que darle explicación a sus parejas. Pero en el caso de las mujeres, cuando normalmente las mujeres hacen eso, es por si acaso la relación termine en algún momento, tener algo con que sobrevivir esos días. Lo cual estoy completamente en desacuerdo si lo hacen con esa finalidad. Usted debería tener sus ahorros y tu pareja también, independientemente de que ustedes vayan a terminar o no. De hecho, lo que recomiendo es que tengan tres cuentas, una cuenta para cada uno por separado y una cuenta para los gastos comunes. Recuerden que ya las mujeres aportan dentro del hogar, no estamos en el siglo XVI. Pero jugarle sucio a tu pareja en cuanto verdaderamente cuánto tú ganas es infidelidad financiera. Y eso está mal.